Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que las decisiones de la administración de los Estados Unidos y lo que acontece en este país afecta a todo el mundo y especialmente a nuestra región. Hoy, amigos, les traemos esta información relacionada con el más reciente proceso de elecciones regionales realizado en Venezuela. Un proceso que fue duramente cuestionado, no solo por Estados Unidos, sino por varios países de la región, entre ellos, por cierto, Colombia, cuyo presidente Iván Duque Márquez lo calificó, este proceso, como una farsa. Pues bien, en la misma línea se ubicó Estados Unidos, que además ha señalado que Nicolás Maduro sesgó para determinar el resultado de antemano. Las declaraciones estuvieron a cargo del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien lamentó en un comunicado que Nicolás Maduro volviera a privar a los venezolanos de su derecho a participar en un proceso electoral libre y justo durante las elecciones regionales y locales realizadas este domingo 21 de noviembre. Estados Unidos rechazó el resultado de estas elecciones regionales que fueron celebradas, unos comicios que, de acuerdo con Blinken, fueron sesgados burdamente para determinar mucho antes los resultados, mucho antes de que se emitiera ninguna papeleta. Este comunicado señala lo siguiente: temeroso de la voz y el voto de los venezolanos, el gobierno ha sesgado burdamente el proceso para determinar el resultado de estas elecciones mucho antes de que se emitiera ninguna papeleta, que se suman a las detenciones arbitrarias y el acoso a los actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de las actividades de los partidos de la oposición, las prohibiciones a los candidatos de todo el espectro político. Y, amigos, se conoció a partir de los resultados que fueron oficializados por el Consejo Nacional Electoral de este país, que nuevamente el chavismo arrasó prácticamente con casi todas las gobernaciones, las alcaldías y las representaciones regionales. Estas elecciones, amigos, algunas personas consideran, algunos venezolanos consideran, que no estuvieron tan sesgadas como otras. Sin embargo, toca recordarle en este punto a algunos venezolanos y darle a conocer a otras personas que el tema del sesgo y la manipulación electoral va mucho más allá de manipular los resultados. Y es que en Venezuela hay diferentes mecanismos que ya están naturalizados, que ya se consideran prácticamente institucionalizados. Como, por ejemplo, el hecho de que el gobierno prácticamente interfiera en todos los procesos de campaña política. No hay una separación de poderes, por tanto, el gobierno, sus recursos, los recursos, el presupuesto ordinario del gobierno prácticamente se invierte en campaña. Los venezolanos permanecen normalmente en medio de una campaña política y además desde las instituciones del Estado, no necesariamente desde las instancias de gobierno, sino desde todas las instituciones se ejerce una presión sobre gran parte de los venezolanos para que acudan a las urnas. Adicionalmente, amigos, es importantísimo resaltar en este proceso que se vivió en Venezuela que la abstención fue bastante significativa y que la unidad o la falta de unidad de los partidos que adversan a Nicolás Maduro fue fundamental para que ellos mismos perdieran en casi todos los estados. De esta manera, amigos, llegamos al final de esta nota informativa muy importante de Estados Unidos que se hace seguimiento a todos los procesos electorales que se están desarrollando en el hemisferio. Dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad.